Muy temprano hemos iniciado el viaje a la ciudad de Copiapó, que está ubicada en la región de Atacama. Es una región de Chile que tiene una variedad de riquezas turísticas, con tradición minera desde sus orígenes y es conocida por ser donde florece el desierto. La distancia en ruta desde San Pedro es de 863 kilómetros y la duración del viaje es aproximadamente de 10 horas. Después de más de 5 meses sin salir de San Pedro, hemos llegado a Chañaral y es aquí donde la ruta nos muestra el gran océano Pacífico. Me emociona ver el mar y quiero pensar que pronto volveremos a la normalidad para disfrutarlo. Ya estamos llegando a nuestro destino, donde estaré en este tiempo de transición. Hola a todos los amigos de Relatos de un Mundo Nuevo. Me da mucho gusto poder saludarlos en un nuevo capítulo, pero esta vez desde la ciudad de Copiapó. Y hemos conocido a Carlos, un guía turístico de la zona, quien nos va a enseñar uno de los lugares más bonitos de la región de Atacama, y este es el Mar de Dunas. Acompáñame. A 15 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó, hasta el este de Caldera, se encuentra en un amplio sector de dunas y arenales, el llamado Mar de Dunas, que consta con 335 kilómetros cuadrados de arena. Carlos, nuestro amigo, a quien ya conocerás, nos cuenta que su origen está en los procesos eólicos. Esto quiere decir que los fuertes vientos que acumularon durante los últimos miles de años cantidades de arena y que formaron estas estructuras geológicas. Bueno, mi nombre es Carlos Pizarro Figueroa. Invito a mi familia original del Valle del Huasco. Soy vallenarino de nacimiento, pero soy copiapino toda mi vida. Toda mi vida, desde los 6 meses que estoy inserto en este valle, y adoro el desierto, tengo un amor eterno a esta región. Trabajo como guía de turismo y tour operador. ¿Cómo estás enfrentando todo lo que está viviendo el turismo, esta crisis que nos ha afectado al 100%? Bueno, de todas formas, desde el capacitarnos, el ver todo este gran universo de charlas maravillosas que se están dando por internet, el prepararnos con una nueva oferta para estos tipos nuevos de clientes del turismo interno, para aplicar todos estos protocolos y nuevas medidas también para entregar un servicio seguro, activo en redes sociales. ¿Cómo invitarías a la gente a venir a Atacama? A la gente del sur, del centro, del norte de Chile. Bueno, acá yo les dejo la invitación con todo cariño a que vengan a disfrutar las maravillas diversas que tiene la región de Atacama. Tenemos un gran universo de distintos paisajes y de verdad te quieren asombrar cómo en una pequeña porción de territorio tenemos tantas cosas distintas una a la otra, como el altiplano, la gran montaña, los desiertos áridos, los valles fértiles y una costa maravillosa. Este es el lugar, y además que no está tan lejos como el resto del desierto. Tenemos un Atacama maravilloso en patrimonio cultural, natural. ¿Cómo la gente los puede contactar? @chillitrip, eso está en Instagram, y así de los enlaces de la bio pueden entrar a varios contenidos que tenemos. La página web igual es chillitrip.cl, CHWL. Nosotros estamos trabajando fuerte para la temporada 2021 a partir de enero o fines de diciembre. Me gustaría hacerte la pregunta que a mí me encanta, que es conocer cuál es tu lugar favorito de la región de Atacama. El lugar favorito en la vida, en el mundo mundial, de hecho, son los desiertos y particularmente las dunas. Pero el favorito es este. Este es el Mar de Dunas de Atacama, entre Copiapó y Caldera. Ya lo sabes, si te gustan las actividades de rally, sandboard, caminata y fotografía, no te puedes perder este increíble lugar. Si no te convences, juzga por ti mismo. Desde la ciudad de Copiapó.
Copiapó y desde este increíble mar de dunas. Te digo hasta pronto, nos vemos en el próximo capítulo y como siempre, si te gustó, dale like y suscríbete aquí abajo. Nos vemos. Bye bye.